Después de visitar Reims-le-Château, seguimos la ruta hasta llegar al castillo de Arques, una antigua bastida medieval ubicada en una pequeña localidad y comuna francesa, situada en el departamento de Lot, en la región del Languedoc-Roussillon, en el sureste de Francia, a unos 50 kilómetros al sur de Carcasona. La construcción de la fortaleza, que vemos en la imagen, se llevó a cabo entre los siglos XIII y XIV, si bien, con anterioridad, ya existía una pequeña fortaleza a principios del siglo XI, propiedad de Amiel de Arques, señor del lugar. La fortaleza tiene una forma cuadrangular que rodea a la torre del homenaje, la cual presenta una planta central cuadrada de 11 metros de lado, dotada de garitas en cada uno de sus cuatro ángulos. El torreón, de 24 metros de altura y con tres pisos superiores, además de la planta baja, constituye una obra maestra del arte gótico, en el que se une la elegancia y el lujo con la función militar. De acuerdo a las informaciones obtenidas de los historiadores de la zona, a principios del siglo XII, el señor de Arques, junto con otros señores feudales, además de la abadía de la Grasse, entraron en conflicto con el vizconde de Carcasona, lo que provocó que, tras dichos enfrentamientos, los señores de Termes tomasen posesión del señorío de Arques. Sin embargo, durante la cruzada cátara o albigense, llevada a cabo por la Iglesia Católica desde el 1209 al 1229, contra los cristianos llamados cátaros que ocupaban esta región, las huestes de Simón de Montfort, jefe militar de la cruzada, conquistó estas tierras en el 1217. Catorce años después, en el 1231, Arques pasará a manos de Pierre de Voisins, quien fuera teniente de Montfort. En el año de 1265, el nuevo señor del lugar, Pierre de Voisins, iba a dejar una huella imborrable entre la población de Arques, al sentenciar a morir quemada viva en la hoguera a una mujer de 60 años, acusada de brujería. En el 1280 le sucedió en el señorío su hijo Gilles I de Voisins, quien ordenaría la construcción de la torre que hoy día podemos contemplar, si bien no fue terminada hasta el año 1316, en que su sucesor Gilles II de Voisins continúa con la construcción y la finaliza con el actual castillo de Arques. Ahora ha llegado el momento de acceder al interior del castillo y penetrar
en el interior de la Torre del Homenaje, donde podremos contemplar las diferentes estancias, así como conocer el uso destinado a cada una de ellas. Nada más traspasar la puerta principal del castillo, nos encontramos con el cuerpo de guardia a nuestra izquierda. Enfrente se encuentra la Torre del Homenaje que pasamos a visitar. En esta sala principal de la planta baja era donde en la Edad Media se almacenaban todas las provisiones, desde el grano a las carnes saladas o el vino. Hoy día sirve de refugio a los murciélagos de la zona. Ya hemos accedido al interior de la torre y procedemos a inspeccionar las estancias existentes en cada planta. Nos encontramos en el primer piso, utilizado por los soldados de seguridad del señor del castillo y de vigilancia. El segundo piso en el que ahora nos encontramos no difiere del primer piso, excepto en que parece que posee mayor claridad de luz. Ya en el tercer piso y última planta de la torre, podemos ver que está destinado a servir de atalaya de observación.
Desde esta planta, las vistas panorámicas son majestuosas. Tras visitar el castillo de Arques, nos dirigimos hacia otro castillo medieval relacionado con el catarismo, el castillo de Puyvert.